Thank you. Desde nada más y nada menos que Universal Orlando, acá en Florida. El día de hoy vamos a hacer algo que mucha gente se pregunta si funciona o no, y es hacer ambos parques de Universal en un solo día. Por lo tanto, los vamos a llevar con nosotros, y digo nosotros porque tengo acá a Pau de Ice Magic, que nos va a estar acompañando en la travesía del día de hoy, y vamos a corroborar efectivamente un sábado, porque quiero que sepan que hoy no es día de semana, cuántas atracciones vamos a poder hacer el día de hoy haciendo ambos parques el mismo día. Eso quiere decir que nos podemos pasar de un parque al otro indefinidamente. Tenemos lo que se llama el pase park to park, es decir que no importa cuál parque elijamos, podemos entrar por uno, salir por otro y así lo que continúa del día. Tenemos dos maneras de hacerlo, por la entrada principal o por el Hogwarts Express, que es el trencito de Harry Potter que nos conecta también de un parque al otro. Recuerden que el Hogwarts Express es la única atracción que, vamos a decir atracción porque es una pseudo atracción, que está ligada a este tipo de ticket. Si tenemos el ticket básico no lo vamos a poder estar usando. Hoy lo vamos a usar, así que vamos a ver efectivamente si este tipo de pase funciona o no. Y si, para que ustedes vean también si efectivamente es un tipo de pase que se acomoda a sus próximas vacaciones. Así que vengan con nosotras. Bueno, chiquis, estamos rumbo a la entrada de los parques. Algo importante y a tener en cuenta si van a hacer el park to park o los dos parques en un día. Primero, en principal, en tener en consideración qué atracciones van a querer hacer. ¿Por qué? Si quieren abarcar todo, va a ser casi imposible, así que traten de establecer sus preferencias y prioridades para tener un orden claro de qué van a ir haciendo. Obviamente también ayúdense con la aplicación, la cual es esta que les voy a dejar por acá. En la app van a poder ver el tiempo de espera de las atracciones, lo cual ayuda bastante como para saber qué tipo de atracción vamos a ir haciendo y poder ordenarnos el día. Y también importante es que traten de llegar antes de que abra el parque. Cosa que con Pau no estamos haciendo, pues nos demoramos en maquillarnos. Puede fallar, problemas de bloggers. Pero sí, traten de llegar, como que sea media hora antes de llegar a los parques, para ser de las primeras personas que entran. También si van a comprar sus tickets con agente especializado o si están hospedados en un hotel de Universal, recuerden que tienen el ingreso temprano una hora antes. Entonces todavía tienen más tiempo para abarcar un poco más lo que son los parques. Esa hora antes es increíble, tengo un video que les grabé un poquito cómo es la entrada temprana. Se lo dejo enlazadito arriba para que lo vean. Realmente es importantísimo que la aprovechen porque les va a ahorrar mucho tiempo de fila de las atracciones, sobre todo las más concurridas que son las de Harry Potter. Así que ahora les vamos a estar mostrando qué tipo de atracciones y cómo vamos a tratar de organizar el día para poder hacer lo más posible. Bueno chicos, en la vida y en los parques de Orlando todo es estrategia. El día de hoy con Pau no teníamos el ingreso temprano porque yo no utilicé los tickets de agente, utilicé otros tickets, así que no lo teníamos, pero en el parque de Island hay ingreso temprano y acá en Universal Studios, que es donde empezamos, no. Entonces, ¿qué decidimos hacer? Nos vinimos primero a Universal, que abría a la misma hora que el ingreso temprano de Island. Entonces, está bastante vacío, quiero que vean. Esto recién abre, abrió hace unos minutos, por eso es que está tan tranquilo. Nos estamos yendo rumbo a Harry Potter, que siempre es una increíble opción para empezar. Bueno, ahora sí estamos oficialmente dentro del parque de Universal. Vamos a empezar por Universal el día de hoy porque nuestra estrategia del día para hacer lo más posible de los dos parques en el mismo día. Vamos a empezar por Harry Potter. Siempre recomendación es empezar por Harry Potter. Suelen ser las áreas más concurridas. Si las hacemos durante la mañana, ya lo sacamos, vamos a decir, de encima, como ese peso, es decir, las tengo que hacer. Y después, si tenemos tiempo durante el día o si nos gusta mucho, podemos volver a repetirlas, pero ya sabemos y nos quedamos tranquilos que las pudimos hacer sin problema. Así que hacia allá vamos. Como ven, hoy el parque recién abre, así que está bastante vacío, por suerte. Y esperamos que siga así el resto del día. Dudoso, también ampliaremos.
Ahora sí, chicos, oficialmente primera parada y primera atracción del día de hoy. Vamos a hacer Escape from Gringotts. Tiene 30 minutos. Como es temprano, es un muy buen horario para hacerla. Y además tiene muy poco tiempo de espera en comparación a lo que es esta atracción. Así que atracción número uno del día, hacia allá vamos. Primera atracción del día hecha. Son las 9 de la mañana y ya llevamos una. Vamos a seguir contando. Ahora sí, nos vamos rumbo al otro parque. Estrategia del día. Hello. Thank you. Vamos a estar pasándonos hacia Island, que abrió oficialmente hace 8 minutos. Nosotros estamos yendo por el expreso de Hogwarts. Entonces, ¿por qué nos cambiamos por acá? Primero, porque estábamos en el área de Harry Potter. Y segundo, ¿por qué nos estamos cambiando ahora? Porque si bien Universal cierra más temprano, queremos hacer las partes de Harry Potter ahora a la mañana, que suele haber menos gente. Sobre todo porque el otro lado es la parte donde hay más atracciones y están las atracciones fuertes, como por ejemplo la nueva montaña rusa Hagrid, Hagrid's Magical Creatures Motorbike Adventure. Y hablar de que anteayer falleció el actor que interpreta a Hagrid, así que va a ser como un poco emotivo. Y hacia allá vamos, así que vamos a ver qué atracciones hacemos. Saliendo del Howard Express, entramos a Island. ¿Saben lo lindo que está el clima, chicos? Está precioso. Hay humedad, se siente la humedad acá, kilómetros, pero el día está hermoso, la temperatura está impecable. Exit to Hogsmeade. Bye. Y ahí, Hogsmeade. Aquí vamos, gente. Esa es la atracción de Hagrid que se escucha. No veo tanta gente. Oh my god. Bueno, gente, estamos en la fila del ride número 2 del día. Técnicamente sería el número 3 porque también hicimos el Hogwarts Express. ¿Cuenta como ride? Sí, yo digo que sí. Entonces es el número 3. Estamos tratando de llegar a la atracción de Hagrid. Tiene mucho tiempo de espera, 170 minutos indicaba cuando empezamos y debe haber pasado 5, así que esto pinta para largo. Vamos a ver si esto nos mata un poco el timing del día. Bueno, chicos, estamos próximos a entrar. Yo siempre les digo que los tiempos son estimados y que normalmente son menos de lo que dicen, pero hoy fue ridículo. En teoría eran 170 minutos, 150 minutos, era un poco más de 2 horas. Y estamos recién hace una hora y estamos muy, muy cerca de llegar a la parte del ride. Así que ya saben, los tiempos son estimados, pueden variar, normalmente son menos, pero hoy fue maravilloso, nos llevamos una grata sorpresa, la verdad. Así que de camino a la atracción de Hagrid, la tercera atracción del día. Bueno, chicos, ahora sí completada atracción número 3. ¡Ay, me muero de amor! ¡Si no lo ves esa princesa! Atracción número 3 realizada. Increíble, no tardamos. Tardamos una hora en hacer la fila, a pesar de que decía que iba a ser mucho más. Así que diría por acá, el que la reja no gana, fue absoluto acierto. Y nos queda todo el día por delante, así que seguimos con este recorrido de dos parques en un día. Bueno, chicos, post desayuno, medio brunch, porque la verdad que estábamos medio cerca del mediodía, son casi las 12. Nos estamos cambiando de vuelta a Universal. Lo estamos haciendo por la entrada, simplemente para optimizar tiempo, porque estábamos cerca, habíamos ido a comer algo cerca de la puerta. Así que vamos a entrar por Universal de vuelta por donde llegamos a la mañana, si nos alejó Bart Express. No había mucho tiempo de espera, pero teníamos que volver a tomarlo y hacer la fila, así que decidimos hacerlo por acá. Es exactamente lo mismo por donde se cambien. ¿Por qué no estamos cambiando? Simplemente, como les había dicho, porque este parque cierra más tarde.
digo, más temprano, así que vamos a tratar de hacer un par de atracciones acá y después ya nos quedamos en Island, que es además el que tiene las atracciones como más nuevas y más novedosas y más fuertes, así que nos vamos a quedar después a pasar la tarde allá. Pero por el momento vamos a ir ahora a La Momia y veremos cómo continúa el día. Sería nuestra cuarta atracción, así que... Cuando tengan en cuenta esto de hacer dos parques el mismo día, tengan también en consideración que obviamente van a necesitar un poco de tiempo muerto, vamos a decirle, tiempo para descansar, tiempo para comer, tiempo para ir al baño. Nosotras particularmente no descansamos mucho, pero estamos acostumbradas a este ritmo. Son personas que vienen sobre todo con niños o pequeños o personas mayores. Obviamente estos tiempos van a tener que prolongarnos un poquito más. Es más normal o más usual que necesiten quizás estos tiempos de descanso entre medio. Nosotras la verdad que tardamos media hora en todo lo que fue la comida, ordenar y demás. Pero sí tienen que tener en consideración que van a perder un poquito de tiempo en eso, así que también ténganlo en cuenta. Y así volvimos a Universal. Creo que esta parte ya les había grabado también cuando llegamos hoy. Nos estamos yendo rumbo a La Momia, como les había dicho, y estamos por llegar. La verdad que hay bastante poca gente el día de hoy. Los tiempos de espera sí están un poquito altos. En realidad son normales, pero no es que porque haya poca gente hay 5 minutos. Hay 35 o 50, pero es lo usual. Pero en sí, caminando por el parque, en serio hay poco. Así que estamos aprovechando porque en realidad para estar acá en el parque está precioso. Ahora sí, cuarta atracción del día, Revenge of the Mummy, y allá vamos. Y terminada atracción número 4 del día. No sé qué vamos a hacer ahora, Pau? No sé, porque estamos entre Transformers y alguna más. Yo ya volvería casi a alto. Transformers estamos enfrente, bueno. Sí. Así que por ahora vamos a Transformers y continuamos después de estos mensajes. Volvemos al mismo que les dije la otra vez. Supuestamente tenía 75 minutos. No hay single ride y nosotros queríamos hacer por single ride. Pero... Perdón, me distraje con la foto. No hay single ride porque está... En realidad sí tiene, pero por hoy no estaba funcionando, así que le hicimos por fila regular. Tardamos 15 minutos nada más, lo cual es excelente porque técnicamente había una demora de 75. Así que la verdad que los tiempos de espera hoy, si tenemos en cuenta los reales y no los de la aplicación o los que están en la puerta, vienen súper bien. Ahora nos encontramos en Transformers y según la espera, 45 minutos. Todavía son las 1 de la tarde, o es la 1 de la tarde, así que venimos bien con el tiempo. Vamos a ver cuántas atracciones decidimos hacer en este parque y después nos pasamos hacia Island. Recuerden, como les dije, ser selectivos y decidir qué atracciones queremos hacer es la mejor manera de optimizar nuestros tiempos y que efectivamente podamos hacer todas las atracciones que queramos y no algunas atracciones que tengamos ahí con tiempo bajo de espera y demás. Siempre va a ser preferible esperar un poco más y hacer atracciones que realmente valgan la pena para nosotros, porque no todos, para todos son las mismas atracciones, que subirse únicamente a los que tienen poco tiempo de espera, porque esto obviamente va a poder afectar nuestra experiencia y nuestro día de parque. Bueno chicos, salimos del ride de Transformers. Nos llevó bastante, como los 45 minutos que decía. Entendimos también en esta situación que las que son rides largos, como por ejemplo montañas rusas o roller coaster, es más fácil que pase más rápido el tiempo. Estos que son las filas más chiquititas y los carritos del ride son como más multitudinarios, tarda más en dar la vuelta y en cargar más gente, por eso es que se demoran bastante. De todas maneras es súper temprano, todavía no son las 2 de la tarde, así que seguimos. Esta fue nuestra quinta atracción. Allá con Eli, bastante repleto de gente, obviamente, pero sigue siendo precioso. Qué bonito. Quiero que vean ahora 90 minutos Gringotts. Es imposible hacerla con ese tiempo de espera, así que suerte que la hicimos por la mañana. Y miren la fila que hay para comprar un helado. ¡Wow! Está corriendo un vientito fresco, hermoso. Ya me empiezan a doler un poco los pies, no me importa. Así me salgan llagas, ampollas y sangre, voy a seguir caminando hasta el fin de los tiempos. Pero se hace largo cuando arrancas muy temprano. Los días de parque se hacen como intensos, sobre todo cuando hay tanta gente. Hoy está empezando a llenar bastante. Vamos a ver cómo viene Island, que es donde estamos yendo ahora. Y nos vamos a ir de vuelta caminando por la entrada porque el Hogwarts Express tenía 100 minutos. Y ahora sí chicos, vamos con la sexta atracción del día. Esta va a ser The Incredible Hulk Coaster. Es la que tengo acá detrás, no puedo llevar nada porque lo más probable es que pierda la mitad de las cosas. Y además pasamos por detector de metales, así que voy a guardar esto, pero la vamos a contabilizar apenas me baje. Y aquí vamos. Ok, tenemos novedades. Atracción número 6 hecha y atracción número 7 hecha. Porque salimos de la Hulk y nos fuimos automáticamente a la Acceleratron de Storm, que es el que está
si se paran sobre, frente a la Hulk, a la derecha. Es un estilo de tazas, pero va bastante más rápido que las tazas tradicionales. Así que hicimos esas dos atracciones, sobre todo... Pau, ¿juntamos acá? Sobre todo porque había 5 minutos de espera en la de la Celeratron. Eso también es una buena técnica, pueden ir metiendo algunas atracciones en el medio de las fuertes o las que quieran hacer. Si tienen poco tiempo de espera como esta que estaba cerquita, dejamos directamente todas las cosas en el locker de la Hulk y nos fuimos a esa atracción en particular, así que ya van 2 más a la lista. Y ahora, directito desde Hogwarts, nos vamos a el maravilloso mundo de Jurassic Park. Y ahora sí, octava atracción del día, la más fuerte, la más nueva de todo Universal. Acá exactamente es Island of Adventure, pero finalmente el resort de Universal, la Velocicoaster. Vamos a subirnos, tiene 95 minutos de espera, esperemos sea menos. Les vamos a contar cómo nos va, pero... chicos, subsistimos a la Veloci. Yo me estaba haciendo un pis, pero impresionante. De hecho, salí de la fila para hacer pis y no pude hacer pis porque había tanta gente que decidí volverme porque la iba a perder a Pau y ahí sí no iba a recuperarla. Es muy complicado cuando uno sale y volver a entrar porque la gente no te deja pasar. Entonces traten de no hacerlo. Yo hice una escapada justo en un momento donde podía ingresar y volver a, o sea, salir y volver a entrar. De todas maneras no pude porque había mucha gente en el baño, así que me volví y me hice pis hasta recién que acabo de bajar de la Veloci. Es increíble, chicos, esa atracción. No creo que me vean nada, pero a mí me parece una de las mejores... Creo que es la mejor montaña rusa de la que me subí, sin duda, de este tipo, así tan grandes. Porque hoy hablaba en el video de Pau, siento que no me golpea y para mí eso es primordial. Odio las montañas rusas bruscas. Pau, ¿vos cómo la viviste? Sí, la verdad, mucho miedo en esos 5 minutos antes de subirme, que me agarra así como todo. Taquicardia tuvo. Taquicardia todo, pero te subís, el asiento, yo me siento re segura, que soy muy cagona, me siento re segura en el asiento, y la verdad que la montaña rusa es buenísima, es muy suave. Eso es, no te choca, lo que decía Luli, no te choca, no te golpea, entonces es como que vas disfrutando del ride. Si te gustan las montañas rusas, no te la puedes perder. Así que les recomendamos 100% la Velocicoaster. De todas las montañas rusas que hay en Universal, para mí es sin duda la mejor. Obviamente la más nueva tiene más tecnología, pero no solo la ambientación, sino como les decimos, el movimiento que hace es, te súper acompaña y no sentís en ningún momento que estás suelto o desprotegido ni nada por el estilo. Así que ahora nos estamos yendo a River Adventure, que tiene 25 minutos, así que acompáñenos. Nuestra octava atracción del día, como ven, son bastantes y son todas las atracciones fuertes que tienen los dos parques temáticos, así que vamos a ver cuántos más llegamos a hacer. Bueno, y así acabamos de salir de River Adventure, ahora sí serían oficialmente 8 atracciones. ¿Llegamos a hacer 2 más? ¿Ustedes qué dicen? Vamos a ver cómo se resuelve la noche. Yo estoy optimista, creo que sí. Tuve que buscar una luz de reflector para iluminarme. Bueno, estamos tratando de decidir cuáles van a ser nuestras últimas 2 atracciones. La idea es hacer 2. Estamos medio sobre la hora, pero esperamos llegar. Ahí viene Pau, que recargó el vasito. Estábamos deshidratadas de nuevo. Vamos a pegarnos un pique hacia la Hulk, que tenemos un Fast Pass, que es el Fast Pass que nos dieron cuando se nos trabó la atracción de Gringotts. Y... vamos a ver si llegamos a hacer o Velocicoaster o la de Hagrid antes de que cierre el parque. Así que crucen los dedos por nosotras. Hoy básicamente, ahora que lo pienso, la Harry Potter no funcionó muy bien porque la de Forbidden Journey estuvo trabada casi todo el día y Gringotts se nos rompió la mitad del camino, así que medio flojo Harry. Damas y caballeros, es oficial. Hacemos la Hulk de noche. ¿Ustedes qué dicen? Gracias.
in a timely manner. The front row line is closed for the evening. We apologize for any inconvenience this may cause, and thank you for your understanding. We hope you enjoy your raptor run tonight. Como escucharon, oficialmente las filas están cerradas, el parque está cerrado. Esto quiere decir que ya no nos podemos seguir subiendo las atracciones. Así que esta es la última atracción del día, seguro. Ya no hay más abiertas. Y es nada más y nada menos que la número 10. Una vez más, Velocicoaster. Nosotras decidimos repetir dos atracciones, pero ustedes pueden repetir otras. Vean esto. Elegimos repetir dos atracciones, pero ustedes podrían elegir hacer atracciones diferentes. Así que sí, 10 atracciones el día de hoy para culminar nuestro día de parque, dos parques en un día con el ticket de Park to Park. Y así, con esa maravilla de fondo, cerramos el video del día de hoy. Finalmente hicimos 10 rides con la Velocicoaster que acabamos de hacer. Gracias por acompañarme el día de hoy, espero que lo hayan disfrutado y obviamente espero también que les haya servido la información. Me encantaría que me dejen en los comentarios si ustedes consideran que efectivamente el Park to Park es una buena opción para ustedes o no. Los voy a estar leyendo y obviamente poniéndoles me gusta. Si el video les resultó útil, me encantaría invitarlos a que se suscriban y activen la campanita de notificaciones para que no se pierdan ninguno de los videos subidos directamente desde acá, desde Orlando. De acá les mando un beso enorme y espero nos veamos muy prontito. Bye.